Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Hello everyone, welcome. This is going to be a conversation in Spanish. For those of you who wish to follow the webinar in English, you will find a globe icon on your screen in the toolbar. This is the icon for interpretation. If you click on it, you will find the option English. Mi nombre es Marta Rubio Codina y soy especialista en primera infancia en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuevamente, bienvenidos al webinar ¿Qué sabemos sobre la reapertura de centros de cuidado infantil y preescolares? La experiencia latinoamericana. Este espacio pretende ser un foro de intercambio y es parte de una serie de webinars organizados por el BID sobre el impacto del COVID en los niños y la respuesta de los servicios de primera infancia a la pandemia. Esto en nuestro esfuerzo por generar y compartir conocimiento, innovaciones y mejores prácticas en la región. América Latina y el Caribe, como saben, atraviesan una coyuntura difícil a raíz de la pandemia, la cual está agudizando aún más las brechas de desarrollo preexistentes. Desde el BID nos enfocamos en la promoción del progreso social y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Y por ello, vemos en el acceso a servicios de educación inicial de calidad una oportunidad única para fomentar la acumulación de capital humano, impulsar el empleo femenino y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Empiezo con algunas consideraciones técnicas. Vamos a desactivar los micrófonos para no tener interferencias y mejorar la calidad del sonido. Después de una conversación con nuestras panelistas, tendremos un espacio para preguntas, pero les invitamos a ir dejando sus preguntas y comentarios, ya sea en inglés o en español, a lo largo de todo el seminario desde ahora. Encontrarán el símbolo de Q&A en la barra de herramientas para ello. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe Miguel Sekeli como moderador de esta conversación. Miguel es actualmente director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford y tiene amplia experiencia y múltiples publicaciones en temas de educación, política social, desigualdad y pobreza. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con todas y todos ustedes y sobre todo pues estar en compañía de este panel tan distinguido que tenemos el día de hoy. Y quisiera dar lugar, antes de presentar al panel formalmente, a un video de 3 minutos sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Infinitas oportunidades son las que tiene un bebé desde que nace. Infinitas oportunidades de crecer, aprender y desarrollarse para convertirse en un adulto sano. El cerebro de un bebé se desarrolla a ritmos galopantes que continúan hasta los 5 años y que nunca más se repiten. Por eso, la calidad de la atención y de los servicios que los niños reciben durante esta etapa es fundamental. En los centros de cuidado infantil y preescolares, los niños socializan, juegan, desarrollan habilidades y en muchos casos reciben servicios de salud, nutrición y apoyo socioemocional. América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por las interrupciones de estos servicios presenciales debido a la pandemia. Los niños han perdido en promedio 158 días de clases y casi 7 millones de niños siguen afectados por el cierre de preescolares y muchos otros por el cierre de los centros de cuidado. Y aunque muchos servicios han operado de modo virtual, no todas las familias tienen dispositivos con internet ni el tiempo o formación para asumir el rol de maestro. Estas dificultades se agudizan en los hogares más vulnerables. Los niños han tenido menos oportunidades para interactuar con personas fuera del hogar y con sus amigos, y el cambio en sus rutinas les está provocando ansiedad, tristeza, ira y soledad. Incluso ha aumentado el riesgo de maltrato infantil durante los cierres.
Los cierres son también costosos para las familias. ¿Cómo pueden padres y madres ser promotores del desarrollo de sus hijos si el 85% de ellos ha experimentado al menos un síntoma de deterioro de su salud mental durante el confinamiento? Las madres han sido las más afectadas, ya que asumen la mayor parte del cuidado y reportan mayores impactos en su bienestar emocional. Los cierres también son costosos para los países de la región. Se estima que 12 meses de cierre de preescolares costarán entre el 6 y el 10% del PIB. Todo ello nos lleva a reconsiderar el priorizar la reapertura segura de los servicios con protocolos de seguridad adecuados a las necesidades locales en base a la evolución de la pandemia. ¿Cómo podemos retomar los servicios presenciales de forma segura y localizada en un contexto cambiante? Bueno, pues me parece que el video es muy elocuente sobre... Infinitas oportunidades. Sí. El video es muy elocuente sobre la relevancia del tema que estamos discutiendo hoy. Y antes de abrir el primer segmento del panel, quisiera rápidamente comentar dos aspectos. El primero es la enorme relevancia de este tema. Como seguramente lo saben, todos los que nos escuchan y, por supuesto, nuestras tres distinguidas panelistas el día de hoy, las etapas iniciales del ciclo de vida son críticas porque en ese momento, como lo dice el video, se desarrollan toda una serie de capacidades, de habilidades, pero ese desarrollo tiene una característica muy particular que nos obliga a tener mucho más atención sobre ellas, y es que es una ventana única. Si en esa ventana de estos primeros años de vida no se llevan a cabo ciertos desarrollos del cerebro, del desarrollo motriz, del desarrollo biológico de las niñas y de los niños, queda una cicatriz permanente que ya no es posible borrar. Es solo en estos primeros años de vida que se pueden modificar aspectos fundamentales, incluso de la personalidad, y eso obliga a poner especial atención en este punto del ciclo de vida, en el contexto de la pandemia. Además, entonces, cuando hablamos de un tema de este tipo, intervienen aspectos de salud, de educación, sociales. Es altamente complejo y por eso la respuesta que se da a esta etapa del ciclo de vida en condiciones normales es fundamental. Ahora, nos llegó el COVID, nos llegó una pandemia de manera totalmente inesperada y eso obliga a los gobiernos a tener una respuesta que tiene que ir diseñando y ejecutando sobre la marcha. Es un reto que no se había tenido antes. No teníamos previamente una experiencia que nos sirviera como referencia para ver cómo atender el evento que se dio en el año 2020. Es indispensable ir sobre la marcha aprendiendo, ejecutando, corrigiendo, lo cual no es nada sencillo. Y por eso el segundo aspecto que quiero destacar es que precisamente eventos como este que nos reúne el día de hoy son esenciales para ese aprendizaje conjunto. Tenemos el día de hoy la participación de tres muy distinguidas personalidades: María Inés Castillo, la ministra de Desarrollo Social de Panamá; Liliana Pulido, subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia; María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile, lo cual hace que este panel sea realmente inmejorable. Y el objetivo del panel es compartir esas experiencias. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha podido? ¿Cuáles son los retos que se han enfrentado? Más que querer dar recetas, que no las tenemos nadie, el objetivo es compartir estas experiencias, que son muy ilustrativas y muy importantes para la región, y a partir de ahí abrir un diálogo y seguir aprendiendo juntos. Ese es el objetivo. Así es que muy bienvenidas a las tres panelistas. No necesitan mucho más presentación porque son grandes personalidades y seguramente lo que nos aportarán el día de hoy nos dejará no nada más para el segmento que tenemos, sino nos dejará para el futuro para continuar con esta discusión. Entonces, quisiera abrir este primer segmento del panel que trata de uno de los temas fundamentales sobre los cuales simplemente no había antecedente y se tiene que aprender sobre la marcha. Y es, ya pasamos un periodo de confinamiento en donde el reto era cómo continuar la educación
sin que fuera de manera presencial como estamos habituados. Ahora el gran reto es cómo empezar la reapertura en condiciones seguras. Y nuevamente apelaría yo a tres dimensiones fundamentales que me parece que son muy relevantes. Hay otras también, pero tres que son fundamentales y que pondría a consideración de nuestras panelistas para abordar. Una es la dimensión de salud, por ejemplo, los protocolos de regreso a clases, protocolos de salud fundamentales. Pero número dos, el aspecto educativo, qué se perdió, cómo se va a recuperar. Y tercero, el aspecto social, porque nuevamente en esta etapa del ciclo de vida, si no se tiene interacción con pares, con niños para jugar, niñas, compañeras, compañeros, se pierde parte del desarrollo incluso de la personalidad. También es una dimensión importante. Entonces, la pregunta realmente tiene tres aspectos que les quiero invitar a abordar a cada una de ustedes. Tenemos asignado un espacio de unos 5 o 6 minutos de cada una. Me da pena que si vemos que se empieza a extender, voy a tener que levantar la mano y recordarles de los tiempos, pero lo hago simplemente para que podamos mantener la participación de todos. Y voy a leer las tres preguntas y les pediría que primero la señora ministra nos hiciera favor de presentar su intervención. Después iría con la subdirectora, Liliana Pulido, y tercero con la subsecretaria, María de Jesús Honorato. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ha sido el proceso de reapertura en su país en los últimos meses? Y les pediría también describir brevemente la estrategia de reapertura y centrarse sobre todo en los desafíos y en las propuestas de soluciones para abordarlos. También destacar sobre todo las lecciones aprendidas en lo que va del proceso, los cambios que se han ido incorporando y sus implicaciones para la atención presencial para el resto del año y el siguiente. Y también, si es posible y si les parece que es relevante en su caso, abordar un aspecto que son de las cosas que no teníamos previstas, pero que están sucediendo, y es que muchos centros de educación privados han cerrado porque simplemente no ha sido posible mantenerlos, mantener a la plantilla de docentes, las instalaciones, etcétera. Y eso implica que puede haber un cambio, una transición, una migración hacia los sistemas públicos de personas que antes demandaban los servicios privados. Si eso es relevante, también les pediría, por favor, abordarlo. Entonces, señora ministra, un gusto tenerla con nosotros. Le paso la palabra para su primera intervención. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Honorable señora Rocío Medina, representante para Panamá del BID. Miguel, gracias por la introducción, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales de México. Honorable señora Liliana Pulido, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Honorable señora María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile. Representantes del BID que nos acompañan y por la organización de este webinar. Delegaciones de América Latina y el Caribe, invitados especiales. Buenos días a todas y todos. Bueno, quisiera empezar. En esencia, los CAIPI para Panamá son espacios que ofrecen atención integral a la primera infancia por medio de una cartera integral de servicios que incluyen atenciones principales y complementarias en materia de aprendizaje temprano, salud, nutrición e identidad. Y esta modalidad de atención promueve el desarrollo integral de niños y niñas desde su nacimiento hasta los 3 años y 11 meses. Cabe mencionar que Panamá, desde el mes de marzo del 2020, por la pandemia de la COVID-19, estableció medidas de mitigación que incluyeron el cierre tanto de las escuelas como de los CAIPIs, por lo que tuvimos que trabajar para transicionar hacia la virtualidad y la semipresencialidad. Y bueno, la reapertura de los CAIPIs se realiza en el mes de febrero de este año, mediante una coordinación entre el Ministerio de Salud, las juntas técnicas del gobierno regional, los administradores de los CAIPIS y el Comité de Salud COVID-19, en la que se aplicaron los lineamientos y protocolos diseñados de acuerdo con el contexto del país, por supuesto con el acompañamiento de la UNICEF y de la OPS. Y bueno,
Esta estrategia que desarrollamos en Panamá utilizó algunos elementos de proceso de reapertura de, bueno, nuestra hermana República de Colombia, que, a quienes les agradecemos por ese apoyo también, y que mostraron evidencia de que la reapertura podría ser segura y que y principios aplicados en nuestro modelo incorporaron aspectos para que fuera participativo, voluntario, seguro y gradual. En la ejecución de esta estrategia se diseñaron varios escenarios y diversos instrumentos gerenciales que facilitaron la toma de decisiones para la acreditación de los CAIPI que cumplían con las normativas del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud en 4 áreas prioritarias que conformaron un semáforo para categorizar esta reapertura: la parte de epidemiología, elementos de bioseguridad, condiciones en las infraestructuras y la disponibilidad del recurso humano para la atención de estos niños y niñas. Y durante este proceso se llevaron a cabo otras acciones que debemos resaltar. Se hizo un diagnóstico situacional de los CAIPIs desde el punto de vista territorial y de las capacidades instaladas y la demanda de servicios en cada uno de ellos. Además, la implementación de un plan operativo para la reapertura de estos CAIPIs que incluyó un pilotaje y además el uso de instrumentos para el seguimiento priorizado de los indicadores, el desarrollo de un proceso de tamizaje, trazabilidad y vacunación, y el fortalecimiento institucional en materia de los CAIPI mediante un decreto que rige el funcionamiento de los CAIPI bajo un enfoque de derecho de gestión de riesgos y de calidad de servicios que se brindan conforme a lo que establece la Ley de Protección Integral a la Primera Infancia que sancionamos en Panamá en el año 2020. Esta reapertura también permitió la ejecución de un proceso de legalización de los CAIPIs que no cumplían en su momento con las normativas de la institución y además se ejecutó un plan de capacitación continuo a los agentes y comunidad CAIPI. Y en el tema de los logros, como lo preguntabas, hasta las fechas hemos reaperturado 100 CAIPIs atendidos por 632 agentes educativos y una población beneficiaria en este momento de 1.525 niños y niñas, tanto en áreas urbanas como rurales. Y cabe destacar que en estos 4 meses de ejecución del pilotaje hemos detectado solamente 3 casos positivos de COVID-19 en niños y niñas matriculados en la modalidad presencial y 3 casos en agentes educativos de CAIPI. Pero estos casos están relacionados con la infección en la comunidad y no en los mismos CAIPIs, lo que nos indica que las medidas de bioseguridad implementadas han permitido reducir el número de casos esperados de la COVID-19 comparando los resultados obtenidos con el estándar planteado en el estudio de la doctora Oster en Estados Unidos, que ha sido presentado por el BID, y además reduce el impacto negativo de la COVID-19 en el desarrollo infantil. Este 97% de los CAIPIs acreditados para la reapertura en el proceso de seguimiento realizado mantienen un nivel de cumplimiento de las normativas de satisfactorio, con un sistema que hemos implementado de supervisión colaborativa y armonizada desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y entre las lecciones aprendidas, podemos decir que hemos logrado fortalecer las capacidades de los gerentes y agentes educativos de los CAIPI, enfocando la estrategia integral para la acción en tiempos de COVID, que ha sido fundamental en los logros obtenidos para poder continuar con el proceso de rediseño de la institucionalidad de los CAIPI. También en las alianzas estratégicas con la entidad rectora de salud pública, que es el Ministerio de Salud, la UNICEF, la OPS, la Sociedad de Pediatría, con los gobiernos locales también, facilitando la ejecución de esta estrategia. Hemos logrado una comunicación constante en la aplicación de las normativas, basándonos en la evidencia científica que surge en la evolución de esta pandemia, y este diálogo ha favorecido la instrumentación de estos pilotajes a nivel nacional. Pero todo tiene retos también, y uno de los retos es lograr esta reapertura del 100% de los CAIPI a nivel nacional.
y también que ante los incrementos del número de casos por la COVID-19 en Panamá, podemos pensar que pudiéramos tener que efectuar cierres temporales de los servicios presenciales y volver a ciertas modalidades dependiendo del comportamiento territorial de la pandemia. Y eso, a grandes rasgos, es un poco de lo que vemos, de la experiencia que tenemos en Panamá en esta reapertura de los CAIPIS que iniciamos a partir del 1 de febrero y que, como bien lo dijimos, ha sido segura, voluntaria, participativa y de mucho acompañamiento de parte del Ministerio de Desarrollo Social a esos agentes, tanto privados como públicos, que están brindando el servicio de los CAIPIS a nuestra primera infancia. Señora ministra, muchísimas gracias por la excelente presentación. Realmente creo que nos dio un panorama muy claro. Creo que es un caso definitivamente a seguir. Y le agradezco además que haya presentado esos retos y logros, las dos cosas, porque creo que a los que estamos observando este tema, lo que es de mayor utilidad es poder aprender de este tipo de experiencias. Y seguramente en el futuro, los siguientes meses, generarán ustedes evidencia que será consultada por todos los que nos interesa el tema y los que están en otros países. Han fluido varias preguntas, señora ministra, porque despertó mucho interés la presentación, pero le sugiero que abordemos algunas de las preguntas en el segundo bloque. Yo nada más dejo una sobre la mesa, que se la quiero anticipar para abordar en el segundo bloque, y es si nos puede compartir algo sobre la parte que tiene que ver con el rezago académico. Que claro, en estas edades estamos hablando de una educación muy particular de inicio del ciclo de vida, pero creo que sería interesante saber, dado este esfuerzo que han hecho y, por ejemplo, en la capacitación de docentes, si hay componentes que permiten de alguna manera diagnosticar a los alumnos y tratar de resarcir los rezagos para cuando empiece la presencialidad a mayor escala. Pero muchísimas gracias, ministra. Excelente presentación, muy clara y además muy sucinta e informativa. Muchas gracias. Le paso la palabra a la señora subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF de Colombia, Liliana Pulido, y si puede también abordar la misma pregunta con sus componentes que mencioné al inicio. Adelante, señora directora. Miguel, muchas gracias. Buenos días para todos. Un saludo para la ministra Castillo, para la subsecretaria Honorato y un saludo especial para el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo. En el nombre del Gobierno de Colombia, gracias por la invitación. Saludo a Marta Rubio, a Marcelo Cabrol y a Ferdinando Regalia. De verdad, ha sido un gusto trabajar con el banco y aprovecho esta oportunidad, 2 minutos, que espero, Miguel, no me robes del tiempo, para agradecer todo el acompañamiento del banco a Colombia, especialmente en el marco de la pandemia. Ustedes han estado muy cerca en proyectos súper importantes, especialmente en materia de primera infancia, el uso de la inteligencia artificial para la contratación de los operadores, precisamente que atienden a nuestros niños y a nuestras niñas, el programa o la iniciativa de formación para agentes educativos conectando para educar, atención a población migrante, en fin, de verdad, muchas gracias. Yo quisiera muy rápidamente en el espacio que tenemos contarles que recientemente, hace unos días, el Gobierno de Colombia sacó una normativa en donde se establece la reapertura por completo para la reactivación económica, y ahí hay un capítulo que se venía trabajando para precisamente tener el 100% de las unidades de servicio y de los centros educativos de nuevo en la presencialidad. Esto ha generado muchas críticas y nosotros creemos que esa es la apuesta correcta. Tal vez en el video introductorio veíamos los efectos negativos del aislamiento preventivo con ocasión de la pandemia. Sabemos que en este ciclo de vida, más que en ningún otro, hay mayor conexión neuronal o nuevas conexiones neuronales que establecen las capacidades de aprendizaje, las capacidades de resiliencia psicológica, de interacción, y digamos, nosotros creemos que esta es la ruta correcta. ¿Y qué hicimos nosotros en Colombia? Tuvimos el año pasado, entre agosto y diciembre del año pasado, todo un proceso que llamamos pilotos de atención presencial excepcional, los PAPE,
que ya voy a entrar a describir brevemente para poder empezar a prepararnos y escalar en 2021 esa reapertura. Entonces, digamos, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? El año pasado definimos un modelo de alternancia. ¿Qué es eso? Nosotros definimos que podíamos combinar estrategias de acompañamiento presencial y remoto en nuestras unidades de servicio para garantizar, digamos, este derecho a la educación inicial, limitando aforos, limitando, digamos, garantizando el distanciamiento físico e intercalando los grupos de niños y niñas por semanas. Un ejemplo muy, muy concreto, si nosotros tenemos 20 niños y niñas por agente educativo, un grupo de 10 va a estar presencial esta semana y el otro grupo va a estar en casa con, digamos, una serie de actividades pedagógicas que están definidas por el agente educativo, y la semana siguiente va a venir el grupo B o el grupo 2 para poder, digamos, tener esa presencialidad. Eso nos permite hacer un seguimiento epidemiológico importante y atender, digamos, todas las medidas de bioseguridad que requerimos. Hicimos una metodología de priorización de unidades operativas, y aquí la voy a describir mucho más en detalle, y aquí quisiera detenerme unos minutos porque creo que este fue, digamos, como el centro del éxito del ejercicio que tuvimos el año pasado. 4 componentes, hicimos una valoración de las condiciones de cada uno de los municipios. En Colombia tenemos 32 departamentos y municipios que hacen parte de esos departamentos, y entonces se hacía una evaluación muy minuciosa del índice de contagio del virus en cada municipio y del nivel de preparación. Estoy hablando de camas, de unidades de cuidado intensivo de cada municipio, para poder establecer unos niveles de ese municipio, si era normal, si estaba en alerta o si era crítico. El segundo componente fue el índice de riesgo para el desarrollo integral de niños, niñas, beneficiarios, que ustedes lo ven ahí como RDI. ¿Qué era eso? Nosotros en el marco de la pandemia, creo que lo hemos expuesto en otros escenarios del banco, tuvimos una estrategia de reacción muy rápida que se llama Mis Manos Te Enseñan, que es, porque todavía la seguimos utilizando, una estrategia de atención remota a partir del trabajo de nuestros agentes educativos para nuestros niños y nuestras niñas. Y ahí se hicieron, digamos, a la fecha tenemos más de 88 millones de llamadas, 22 millones de canastas alimentarias entregadas y 5 millones de kits pedagógicos entregados. Y en el marco de ese seguimiento telefónico, porque efectivamente no todos nuestros beneficiarios tienen acceso a internet, los agentes educativos empezaron a identificar una serie de riesgos, y esos riesgos, digamos, de violencia, riesgos emocionales, riesgos sociales en el hogar, acceso a agua, e incluso se adicionó una variable de migrantes, cuántos niños, niñas migrantes teníamos en el hogar. Entonces se generó un índice para identificar cuál era esa situación. A mayor riesgo, mayor necesidad de volver a la presencialidad. Un tercer componente que denominamos riesgos sanitarios, allí también se generó un índice para el riesgo sanitario del talento humano y las familias, y aquí, digamos, nos alocamos un poco, si se quiere, y nos pusimos a utilizar algoritmos para, con base en reconocimiento de texto, hacer una comparación y una identificación de cuáles eran los niveles de proximidad que cada rol al interior de la unidad de servicio, digamos, del Centro de Desarrollo Infantil o del Jardín Social, tenía para poder identificar ese riesgo. Es decir, un agente educativo tiene mayor contacto con los niños, entonces tenía un mayor nivel de riesgo, la persona administrativa tenía un menor contacto, la persona que manejaba alimentos tenía una escala diferente, y eso se comparó, digamos, con parámetros internacionales, y se generó ese índice. Y finalmente hicimos, muy similar a lo que presentó la ministra Castillo, un índice para la verificación de cómo estaban nuestras infraestructuras. Esto lo hicimos en 6 departamentos, ustedes los ven en verde en la presentación. Atendimos 481 niños y niñas en alternancia con la participación de 78 agentes educativos.
Y aquí están los resultados que me parece, digamos, muy importantes compartirlos en detalle. Tuvimos ningún contagio en niños, solamente se presentaron 2 casos en agentes educativos y 2 en familias. No se reportaron eventos de contagio masivo porque realmente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la activación inmediata de los protocolos cuando hubo sospecha o en estos casos que les comento fue muy eficiente. Los niños y las niñas realmente fueron ejemplo de seguimiento de los protocolos de bioseguridad, del uso de tapabocas, del lavado de manos. Ellos fueron los más resilientes, los más juiciosos. El 99.4% de los cuidadores familiares valoraron positivamente la atención, digamos, en el marco del piloto. El 88% de los niños y las niñas, el 86% de las familias y el 88% del talento humano realmente fueron felices, voy a decirlo, presentaron una respuesta muy positiva al momento del retorno. El 77% del talento humano afirmó que la atención y el aprendizaje en el marco del piloto fueron mejor que en comparación, digamos, con lo que se hacía remotamente. Y bueno, digamos, hay otros resultados. ¿Qué fue lo más importante? Tal vez la percepción positiva y de alta confianza que mostraron los niños. Aquí ustedes ven las cifras, no las voy a leer por motivos de tiempo, pero la resiliencia de nuestros niños y de nuestras niñas para adaptarse a la situación es otro de los elementos que yo quisiera destacar. Y finalmente, creo que en esta segunda fase que estamos haciendo a partir del 2021, que tiene estas 3 etapas de selección, alistamiento, implementación y monitoreo que ustedes ven, pues nosotros hemos identificado varios retos. Tal vez el primero es, después de que nosotros hacemos una línea base, es decir, se hace una autoevaluación en cada una de las regionales que tiene el ICBF a lo largo del país, que se revisa cada una de las unidades de servicio y se establece, digamos, que el talento humano no tenga comorbilidades, que no haya personas mayores de 60 años, que haya un consentimiento informado de los padres o cuidadores para el retorno. Se aplican, digamos, un poco los principios que mencionaba también, algunos de los principios que mencionaba la ministra Castillo. Es un proceso voluntario, es un proceso gradual. Nosotros hemos logrado abrir a ayer 2.000 unidades de servicio, es decir, 2.000 centros de desarrollo infantil, más o menos logrando una atención de más de 40.000 niños y niñas en alternancia. Esto pareciera mucho, pero es bajo. Nosotros tenemos 68.000 unidades en todo el país y digamos que los 2 grandes retos, y con esto cierro, que son, digamos, para los que estamos trabajando de manera muy intensa, es el temor tanto de nuestro talento humano, de los padres de familia. Ahí vamos a iniciar precisamente la otra semana unas estrategias de comunicación radiales, masivas, reuniones con los padres de familia para generar esa confianza, y sin duda el tema de la adecuación de los espacios, que ha sido todo, digamos, todo un desafío en el marco de las condiciones de la pandemia. Yo creo que con eso termino, Miguel, y muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Excelente presentación también, muy ilustrativa, muy clara. Creo que están fluyendo ahí varias preguntas en el chat que me dicen que ya de Panamá están contestando algunas. Creo que esta presentación, de igual manera que la de la señora ministra, genera un gran interés. Es realmente apasionante ver cómo también, y aunque es una frase trillada, la voy a decir, en estos momentos de pandemia también surge la creatividad. Y, por ejemplo, mis manos te enseñan, yo invitaría a los que tengan interés en esto, en ver lo que es esa intervención, algo también muy creativo, innovador, interesante. Así es que muchas gracias por la intervención nuevamente. Y dejaría también, en este caso, una pregunta, solamente la dejo sobre la mesa para abordarlo en el siguiente panel. Y la pregunta tiene que ver con cómo se organiza el sistema educativo de Colombia. En Colombia, los departamentos, los municipios tienen un rol muy activo en la educación. Y algo que tal vez valdría la pena abundar un poco es cómo han hecho ustedes para articular a los diferentes sectores, articular a los gobiernos locales para todo esto que han hecho y que nos acaba de presentar Liliana. Así es que nuevamente muchas gracias. Y finalmente vamos con la tercera intervención de este primer bloque.
Le paso la palabra a la señora subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile, María Jesús Honorato. Muchas gracias, María Jesús. Adelante, por favor. Muy buenos días. Saludo aquí a todas las autoridades, a las autoridades del BID, y aquí un gran saludo a la ministra Inés y a la subdirectora que acaba de presentar. Agradecer esta oportunidad. Creo que también un saludo importante a todos los asistentes. Particularmente quisiera dar un saludo a las educadoras, a los técnicos, a todos aquellos que conforman la comunidad educativa de este nivel que nos convoca, la primera infancia. Bueno, muy brevemente, creo que tenemos mucha coincidencia en escuchando y levantando los puntos. Nosotros acá desde Chile, desde el 16 de marzo del 2020, entramos en un confinamiento muy fuerte con un primer pic que nos llevó a una suspensión de clases tajantemente y drástica. Realmente una cosa muy impactante de vivir como docente, en mi caso, y eso se extendió durante el año y por tanto fue muy complejo a nivel de octubre ese año de plantear ya la urgencia de que pasaban los meses y teníamos que enfrentar esta suspensión con un llamado al retorno. Se inició el llamado al retorno a mediados de ese primer año, estoy hablando del 2020, con ya bastante resistencia e inseguridad, y en ese llamado, en ese llamado nuestra fuerza estuvo en lo que primero tuvimos acceso y conocimiento de que era el manejo frente a esta pandemia como seres humanos, como comunes y corrientes, digamos, sin todavía pensar en los docentes, teníamos que aprender una serie de medidas y teníamos que ajustarnos a todo un itinerario y a los mandatos del Ministerio de Salud. Ese fue nuestro primer punto de encuentro con el retorno, es decir, en la medida que como docentes, como educadoras y como sistema educativo manejáramos los protocolos, aprendiéramos los protocolos y pudiéramos enseñar los protocolos, ahí podíamos empezar a generar una confianza y poder establecer un sistema seguro o una escuela segura. Es así como hicimos, haciendo este llamado el año pasado, el Ministerio de Educación, el ministro con mucha fuerza, lo que le ha costado, además de la energía, un costo de todo tipo, porque ha sido muy complejo el mensaje del retorno. Él, sin dudarlo, ha apostado, aquí está la mejor opción, y en ese escenario, 1.500 jardines aproximadamente y salas cunas solicitaron a nivel de fines del 2020 una apertura, ¿sí?, frente a este llamado, de los cuales cercanos a 670 reanudaron sus actividades y tuvimos la oportunidad, lo que fue muy positivo, el poder evaluar esta apertura, y se hizo un monitoreo con UNICEF, con las universidades y también la subsecretaría, de tal manera que un poco lo que ustedes mostraron en esta lámina se sintetiza lo mismo. Tuvimos muy bajo porcentaje de infectividad, la infectividad viene desde afuera, incluso las educadoras, que uno pensaría que por el apego, por la cercanía con los niños de esta edad, pudieran haberse contagiado más, fue una inquietud que rondó. Por un lado eso, también rondó el hecho de que los niños tan pequeños no iban a poder aprender estos protocolos, y la verdad es que se confirmó, junto con lo que ustedes muestran, que un bajísimo, casi bajísimo porcentaje de las personas se contagiaron. Y esto nos permitió empezar a plantear con más seguridad cómo teníamos que avanzar hacia adelante. En el gráfico se muestra un poco lo que ustedes mostraron, es decir, cuál fue la respuesta de las educadoras si le ponían una nota. Nosotros aquí en Chile usamos la nota del 1 al 7, si ven ustedes en la horizontal. Bueno, y Junqui se llaman los grandes sostenedores en Chile, que tienen relación con la sala cuna, y que tienen sala cuna y jardines. Los BTF también son jardines, que les llamamos nosotros infantiles, de administración delegada y directa, y están los particulares y el total. Y claramente, la respuesta a esta confianza de este inicio fue positiva. Es decir, tanto todas las educadoras como las directivas quedaron con una sensación de bienestar muy positiva frente a este inicio el año pasado.
Entonces, junto con eso también obtuvimos una evaluación que se hizo el año pasado, un acercamiento a valor-aprendizaje. Se observaron niños de un conjunto de jardines infantiles con unas pruebas estandarizadas. Nosotros tenemos una encuesta longitudinal que se toma cada 2 años en la primera infancia y podíamos contrastar los resultados post el año pasado, la cual ya teníamos por lo menos 5 o 6 meses de suspensión, y la muestra lo que dio en este piloto es que se disminuyó algo que claramente esperábamos, pero que fue muy, muy alta la disminución en torno al vocabulario, el lenguaje y el desarrollo general y socioemocional. Incluso este estudio lo intenta hacer una analogía, que tendríamos una pérdida en Chile de al menos una inversión de 5 años de equivalente a los 5 años de estudio de una madre. Es decir, nosotros que hoy día sabemos que la madre es un factor fundamental para poder desarrollar a los niños, y hemos ido avanzando dando el estudio, nosotros habríamos perdido una cantidad de tiempo importante si es que hacemos una equivalencia en lo que es la pérdida del lenguaje. Y en lo socioemocional también se confirmó lo mismo. Ahora, ¿cuál es la situación actual nuestra de apertura hoy día? Nosotros tenemos frente a este llamado al 2021, se trabajó durante el verano, cada establecimiento en Chile trabajó a partir de los protocolos y de entregas de orientaciones respecto a cómo se podía trabajar en modalidad híbrida, con alternancia, sin alternancia, sincrónico, asincrónico, se les entregó y se les formó durante el 2020. Eso logramos bastante éxito, hubo mucha convocatoria, estaba muy disponible la educadora para formarse. Se entregó una formación bastante alta, de tal manera que en el verano nuestro, en enero, se le solicitó, después de esta información que obtuvimos, trabajar en planes de funcionamiento. Cada establecimiento con su directiva, con este contexto, generó un plan que consideraba el cómo iba a trabajar los protocolos de acuerdo a su contexto, cómo iba a liderar un plan pedagógico con alternancia, sin alternancia, con un cambio de jornada, dependiendo del aforo que requería. Y frente a eso, se generó una instancia de 100% de logro. En todo el país se convocó de tal manera a prepararnos para el retorno este año. Y este año tuvimos una apertura en marzo bastante positiva, pero hoy día, quiero decir, nos encontramos con una situación de un segundo pic muy fuerte. Es decir, aquí tuvimos un primer traspié importante. Desde esa apertura hemos ido trabajando lentamente. Nosotros tenemos aproximadamente 5.800, casi 6.000 establecimientos, sin considerar los privados, que son cerca de 3.000 más. Y de ese conjunto de establecimientos, nosotros podemos decir que hay 3.000 que están sin cuarentena. Aquí se decretó un paso a paso de salud, donde el paso 1 es en cuarentena, donde no podemos abrir, pero sí a partir del paso 2, donde todavía hay una infectividad bastante alta, cercana al 8%, en donde sí podemos abrir como los establecimientos. Tenemos una normativa y una autorización. Por lo tanto, de esos centros que están sin cuarentena, hay 1.800 establecimientos que están disponibles para realizar actividades, siempre con un planteamiento de voluntario para los padres, disponible a la apertura desde el establecimiento, flexible en el sentido y gradual, como lo han planteado usted, es el esquema del avance. Entonces tenemos hoy día un 54% de esos establecimientos con actividades pedagógicas presenciales, con distintos números de niños dependiendo de su aforo y su contexto, en términos siempre considerando el espacio que consideran. Ahora, las actividades pedagógicas están distintamente, o sea, se abrieron en forma distinta y se distinguen en esta gráfica, una cosa que a nosotros nos da problema muchísimo. Ustedes ven que en esta gráfica se muestran que las escuelas de párvulas, las municipales, solo han abierto un 9%. Y también aquellas que dependen de las municipales, que se llaman DTF. Entonces aquí tenemos un desafío enorme para nosotros. Todo lo que es municipal, que tiene relación con el manejo, que hoy día nosotros tenemos un país que está en plenas elecciones durante todo el año, todo esto ha tenido un efecto mucho más importante del que pensamos para este conjunto de jardines que están afectados, digamos, porque sus sostenedores, sus líderes, están involucrados en el tema de las elecciones. Son alcaldes,
Entonces, hemos tenido ahí un problema importante como país que ir resolviendo. Pero a su vez tenemos una buena noticia por ley también. En Chile, estos que están dependiendo de lo municipal hoy día están pasando a ser dirección pública, depender del Estado y del propiamente tal. Por lo tanto, cuando vemos una barra que dice BTF, servicios locales de educación, se llaman, estos están traspasándose de las municipalidades a el Estado. Y eso sí están teniendo un éxito en la apertura. Por lo tanto, aquí lo que nos muestra es que esta ley que se echó a andar sí está teniendo una fuerza en términos de que tener un sostenedor convencido de que es importante la apertura, ha sido un éxito. Ahora, la vacunación en el caso nuestro ha sido importante. Esto ha sido un punto relevante. Hoy día tenemos el 79% de nuestras educadoras, manipuladoras de alimentos, técnicos y de toda la comunidad que está en los jardines y salas cuna y también niveles de transición kinder y prekinder inmunizados, es decir, recibieron las dos dosis y tienen 14 días después. Por lo tanto, eso nos permite plantearnos con mucha seguridad respecto a lo que está pasando. Ahora, la percepción de la familia, después de este segundo pic, bajó. La confianza, de verdad, fue importante el impacto en este segundo pic. Nosotros hemos sentido que hemos perdido mucho después de marzo, donde nos vimos con mucha esperanza. Aquí hemos vuelto a bajar, pero sí lo que se mantuvo es que la percepción de las familias con hijos en edad escolar es que si ustedes le hacen la pregunta, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que los colegios, los jardines, las salas cuna estén abiertos? Y que los padres y madres decían, si enviar a hijos, ellos sí están por eso. Por esa apuesta sí están. Y bueno, con esto quiero decir que nosotros, como desafío, porque la segunda parte de la pregunta era centrarse en los desafíos, tenemos un plan de alimentación que ha sido un punto relevante, con canastas que van de alimentación, que hoy día están siendo un desafío, porque las familias están viviendo esas canastas. Y por lo tanto, pasar a una comida presencial está siendo un punto. Tenemos un plan comunicacional fuerte para entrar confianza a las familias porque hay en un segundo pic un nuevo descenso en la confianza. Tenemos un plan frente al aprendizaje que se llama Plan Chile se recupera y aprende, que tenemos que enfrentar como con tres ejes. Y después tenemos una capacitación a docentes y a líderes que tienen que poder enfrentar con flexibilidad toda esta resiliencia que se requiere para enfrentar estos cambios que se producen y se nos están provocando en Chile muy fuertes respecto a la confianza y a los estados de cuarentena y no cuarentena que nos quitan estabilidad y que este nivel educativo es tan clave para poder generar los vínculos y para poder generar las interacciones. Eso pondría yo como escenario general. Perfecto, muchas gracias. Le agradezco mucho la intervención, señora subsecretaria. También excelente presentación. Creo que abre muchas preguntas. Veo que siguen en el chat fluyendo. Entonces, les agradezco a las tres su primera intervención. Pasamos un segundo bloque que vamos a tener que hacer con intervenciones un poquito más cortas de lo que teníamos programado. Les agradecería una intervención de 3, máximo 4 minutos. Y realmente son temas... Yo les comenté ya algunos, les anticipé algunos, pero han fluido en el chat preguntas interesantes. Por ejemplo, para la ministra Castillo, un tema que parece que genera mucho interés es si nos puede compartir cuál ha sido el efecto de la apertura de los CAIPIS sobre el que las mujeres, las madres de familia puedan regresar al mercado laboral, que puedan retomar su vida productiva en el empleo que tenían tal vez antes o nuevas oportunidades. Señora ministra, ¿nos puede comentar algo al respecto de eso, pero también de algún otro tema que nos quiera compartir para cerrar? Sí, buenas. Gracias por la oportunidad. Mira, en el tema de... nosotros recién llevamos un par de meses de estar con la reapertura de los CAIPIS y le hemos dado prioridad al tema de la adaptabilidad de nuestros niños a las medidas de bioseguridad y demás, tanto en el apoyo socioemocional de ellos y de la familia. Sí, tenemos, y fue una prioridad y la razón por la reapertura de estos CAIPIS, además de la importancia para la primera infancia, fue el poder permitir que nuestras mujeres salieran
a laborar, que esa labor de cuidado que recae por lo general en las mujeres, nuestros niños, por falta de estar aperturados, nuestros CAIPIS, afectara esa reinserción de las mujeres en el mundo laboral. Sin embargo, todavía estamos trabajando en la data para saber ese impacto en las mujeres y su reinserción laboral. Y otros puntos que estamos, en los que estamos trabajando y que también nos han preguntado, nosotros hicimos la reapertura, iniciamos en febrero, pero una de las preguntas que nos realizaban era si estábamos realizando, ¿qué influencia tenía la vacunación en esta reapertura? Y tengo que comentarles, y que creo que esa data también es importante, no solo por el tema de la cantidad de contagios que hemos tenido en los CAIPIS, que es muy baja. La vacunación se inicia a final de abril en los centros de atención integral de primera infancia. La vacunación a los maestros y al personal de los CAIPIS inició posterior a la reapertura. Y aún así, nosotros tenemos una buena data de bajo contagio y de bajos casos allí, y sin contagios internos dentro de los CAIPIS. Creo que esa data es importante para recalcar que las medidas de bioseguridad sí funcionan. Y bueno, yo había preparado una presentación para los otros puntos que me parece importante y recalcar aquí, ¿no? Nosotros hemos desarrollado esta respuesta a la COVID-19 con una estrategia integral priorizada de protección a la primera infancia, con tres pilares de acuerdo a la propuesta de UNICEF, que van hacia la parentalidad, la priorización y la reapertura segura. También en el tema de parentalidad y algunos proyectos como Tu CAIPI en Casa, cuando hablábamos de, y que también era una de las preguntas que hacían en el tema de la virtualidad, teníamos esta plataforma de Tu CAIPI en Casa con un micro website que cuenta con una biblioteca de insumos de aprendizaje y del desarrollo infantil temprano. También tuvimos la modalidad de aprendizaje a distancia contextualizada a niños menores de 4 años, y tenemos la mochila Cuidarte, que es una intervención innovadora que estamos realizando con materiales educativos para estimular el desarrollo de la población de 5.000 niños y niñas vulnerables en condiciones de extrema pobreza en áreas rurales que no cuentan con los servicios de CAIPI en su comunidad. Además, bueno, del pilotaje de reapertura presencial que estamos realizando y que todavía estamos contextualizando y recolectando data para poder presentar a mayor detalle. Y también estamos encaminados a fortalecer los mecanismos de prevención, de promoción y los cuidados integral de nuestros niños para los agentes educativos y la familia a través de la Consejería para el Desarrollo Infantil, mejor conocida como Escuela para Padres, y estamos realizando todo esto con UNICEF, OPS, BDIG, para permitir también en la tecnología necesaria para este rediseño del programa de crianza con pautas adecuadas positivas en el contexto de la COVID-19 y los lineamientos estratégicos, por si en algún momento también tenemos que cerrar o poder llegar a más personas. Estamos integrando los CAIPIS a la plataforma educativa del Estado que denominamos ESTER, con guías para la prevención y el cuidado de aspectos psicosociales. También estaremos desarrollando las intervenciones de pauta de crianza positiva para los maestros, padres y los cuidadores, incluyendo que en esto que dispongan de recursos digitales, guías, mensajes que faciliten la ejecución de una política favorable para nuestras familias y además que promueva ese aprendizaje, la igualdad de género y la prevención de la violencia. También estaremos promocionando conocimientos de cuidados integrales a través de videos y mensajes en las redes, implementando de manera presencial los seminarios de la capacitación para la detección oportuna de los trastornos del desarrollo infantil y pautas de crianza positiva para padres y agentes educativos. Todo esto a grandes rasgos es un poco de lo que estamos desarrollando en Panamá
con esta reapertura de los CAIPI en tiempos donde todavía nos mantenemos en pandemia. Señora ministra, excelente. Nuevamente, muchas gracias por la claridad y la sustancia de la intervención. Y bueno, dejaremos un espacio al final, esperemos que nos dé tiempo para algunas preguntas. Hay muchas para usted que ha despertado un gran interés. Le paso ahora la palabra a Liliana. Hay por lo menos dos temas, pero por supuesto se puede abordar algún otro que se considere de interés. Uno es esta coordinación con otras instancias del gobierno y a nivel subnacional. Esa es una. Pero la otra, una que creo que también hemos visto algunas preguntas, es sobre el rol de la tecnología en el tipo de intervenciones que ustedes han hecho. Adelante, por favor, si nos ayuda con 3-4 minutos. Claro que sí, Miguel. Mira, frente a la primera pregunta, nosotros hemos trabajado en 3 niveles: el nivel nacional, el nivel local y directamente con nuestros operadores. En el nivel nacional tenemos una enorme ventaja en Colombia, y es que nosotros tenemos la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, la CIPI, que es un órgano, digamos que colegiado, en donde ahí está su secretaria técnica, es la Presidencia de la República. Entonces, digamos, hay allí la máxima atención, y está en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, es decir, una serie de entidades que tienen una directa relación con la implementación de nuestra política de Estado de 0 a 100. En el marco de esa comisión hemos hecho una articulación muy importante, y por ejemplo, allí también se definió como prioritaria la vacunación de los agentes educativos, madres y padres comunitarios. En Colombia, nosotros arrancamos el pasado mes de mayo a hacer esa vacunación. Digamos que ya tenemos hoy más de 16,000 agentes educativos y madres y padres comunitarios vacunados con la primera dosis. Aquí estamos aplicando biológicos que tienen 2 dosis, y estamos avanzando muy rápidamente en las ciudades capitales, y eso, digamos, claramente nos ha permitido empezar a abrir de manera, o volver a la presencialidad de manera más expedita, porque pues la vacunación claramente es un elemento que el año pasado no teníamos en el marco de los pilotos. Con el Ministerio de Salud, entonces, la articulación ha sido absoluta, y con el Ministerio de Educación, que tú lo preguntabas al final de mi primera intervención, todavía más. Allí, digamos, hemos generado una serie de orientaciones normativas conjuntas, de procedimientos para la apertura, también de guías para nuestras entidades territoriales, que es el segundo nivel, el nivel local, porque digamos que en el marco de la pandemia, de todos modos, pues hay desinformación, hay temor, insisto, que se traslada a nuestros mandatarios locales, y ellos han, digamos, expedido normas que aplican para sus territorios. Entonces, con el Ministerio de Educación hemos trabajado muy de la mano para orientar a esas entidades territoriales. Y con alcaldes y gobernadores hemos hecho encuentros de sensibilización, hemos incluso desplazado equipos que apoyen a nuestros equipos regionales en territorio para explicarles todo el proceso y la metodología de reapertura. Y finalmente, con nuestros operadores, pues hemos tenido que hacer un trabajo un poco más intenso. La verdad, allí ha sido más difícil, y estamos generando un incentivo positivo, y es que estamos pidiéndoles que abran por lo menos el 80% de las unidades de desarrollo, de servicio, perdón, para darles una puntuación que en un índice que nosotros tenemos que se llama Ideas, que además les va a permitir hacer un proceso de contratación para el próximo año. Entonces, esos son los 3 niveles de intervención. Y en cuanto a la tecnología, pues la verdad hemos ensayado muchos temas o muchas herramientas. WhatsApp realmente ha sido una plataforma que nos ha servido. Hemos estructurado una aplicación que se llama Bienestar App, que está específicamente pensada para los servicios de primera infancia, y allí estamos tratando de generar un control social. Esta app incluso la pueden usar las personas de mayor condición de vulnerabilidad, que no tienen un teléfono inteligente y solo tienen, digamos, un teléfono estándar, para que nos confirmen, por ejemplo, todo el proceso de entrega de las canastas alimentarias. Ese es, digamos, como la estructura en la que hemos integrado la tecnología, y esa es la articulación que estamos haciendo en esos 3 niveles. Excelente, muchísimas gracias también por la excelente
exposición muy clara la respuesta. Y pasamos ahora la tercera intervención de este bloque con la subsecretaria de Educación Parvularia de Chile. Y aquí, subsecretaria, una pregunta que, bueno, hay varios elementos que generan mucho interés de su participación también. Y una es, ¿cuáles son las estrategias que han ideado para resarcir esos rezagos de aprendizaje que detectaron? ¿Tienen alguna estrategia que pudieran compartir al respecto? Le agradeceré aquí también 3-4 minutos. Ahí sí se escucha. Bueno, claramente nuestro desafío hoy día continúa siendo el retorno y estamos, como les decía, en este pic, pero sí hemos planteado un plan que se llama Chile se recupera y aprende, que tiene foco en 3 ejes prioritarios. Este primer foco prioritario tiene que ver con el fortalecimiento de los aprendizajes, eso es bienestar socioemocional, la asistencia y la cobertura como 3 elementos fundamentales para poder recuperar. Hoy día estamos con una pérdida, lo hemos visto, en lo socioemocional, en los aprendizajes, y por tanto, lo primero fue generar una priorización curricular, lo que fue muy tranquilizador en el momento en que nosotros pudimos, desde nuestra base curricular, que es mandatoria para todo el país, poder identificar aquellas experiencias que eran fundamentales al momento de tener que disminuir una jornada y poner el foco en algunos aprendizajes por sobre otros. Y en ese escenario que se le dio fuerza y foco a las habilidades prelingüísticas como primer punto, entregándose un material que considera, se llaman los 10 intransables, es decir, aquellos 10 intransables, actividades que son reconocidas por la evidencia, que son las claves para poder mejorar tanto el vocabulario como la conciencia fonológica y el código del alfabeto, de tal manera poder preparar a estos niños para enfrentar este primero básico, que es un primer punto y un primer desafío muy relevante desde nuestro nivel. Junto con eso, esto va junto con unos videos que van mostrando cómo poder trabajar estas actividades, lo que es un punto fundamental, es decir, un foco en una habilidad que es clave. Lo segundo es el desarrollo del pensamiento matemático a través del juego, ha sido un segundo punto, y no podemos dejar algo muy importante, recomendación de los expertos, que es el movimiento, la corporalidad y el movimiento. Hoy día tenemos nosotros una obesidad bastante alta en Chile y en este nivel incluso. Por lo tanto, tenemos una preocupación alta a ponerlo como un tercer foco, junto con la expresión, de tal manera de generar actividades de expresión conjunta. Esto tenía una fuerza importante, lo que hemos recogido de los padres, porque hemos instalado un WhatsApp con los padres, que es una línea también muy semejante a lo que han mostrado, de una línea de poder compartir experiencias, tips, orientaciones a través del WhatsApp, ha sido con un teléfono básico, que tenemos mucho interés de los padres en esto. Por lo tanto, han servido y ha sido de mucho apoyo para poder enfrentar este tiempo. Y también una app que se llama Contigo Juego y Aprendo, en la mirada de que los padres hoy están en estos periodos de cuarentena apoyándonos fuertemente para fortalecer el vocabulario y las habilidades lingüísticas, etcétera, la lectura de cuentos. Como segundo punto, el bienestar socioemocional. Nos preocupa, hemos trabajado capacitando a todos nuestros docentes, continuamos este año y también todo el año pasado. Ahí tenemos una medición que genera aquí la Agencia Calidad de la Educación, que ofrece un material que se llama Lila y sus emociones, que permite hacer un diagnóstico a todo aquel establecimiento que quiera saber cómo está su comunidad y cómo están sus niños emocionalmente. Es a través de unos cuentos y, por lo tanto, se percibe a través de ese cuento y una observación, cómo estarían los niños. Por lo tanto, tenemos esa herramienta, lo que ha sido muy importante. Y en el tercer punto, una gran preocupación por la asistencia y la cobertura, es decir, tenemos que transmitir confianza, y para eso lo que tenemos hoy día, ofrecemos un mapa georreferenciado, donde tenemos todos los jardines con toda la información a disposición de los padres para poder generar y poder asistir y llevar a sus niños al jardín más cercano en el caso que tuviesen un cierre. Había una de las preguntas respecto a los particulares. Nosotros aquí hemos tenido un problema, una merma en los particulares. Hemos estado generando fondos en trabajo con el Ministerio de Hacienda y Economía para poder
generar una menor merma en los cierres de los particulares. Y ahí es donde estamos trabajando fuertemente con poder apoyar a las familias y acompañar a las familias para poder inscribir y recobrar la matrícula. Ha sido un difícil punto hoy día con la desconfianza en este nivel educativo. Y en paralelo tenemos un sistema de medición, porque este plan tiene que ir asociado a métricas en aprendizaje que está generada por esta agencia y métricas relacionadas con las distintas aplicaciones y herramientas. Junto con esto, abajo ustedes pueden ver un eje transversal que dice SAC, es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. En Chile esto es un hito muy relevante, se lanzó este año, se ha venido trabajando 3 años y se intentó avanzar con esto, lo que fue un éxito porque las comunidades lo recibieron a pesar de todo lo que ha significado la pandemia. Eso lo ha hecho poder autoevaluarse en términos de la calidad y poder tener un informe de esta agencia que les permita poder avanzar en calidad. Por lo tanto, hemos podido avanzar hacia el largo plazo de alguna manera. Entonces, tenemos un foco puesto en la recuperación del lenguaje, del pensamiento matemático, del movimiento, junto con una fuerza de los padres, en trabajo profundo con ellos, en bienestar socioemocional, y esta asistencia serían los 3 puntos clave. Excelente. Excelente, subsecretaria. Muchísimas gracias. Me pareció clarísima la exposición y muy impresionante el que hayan logrado abordar todos estos temas. Bueno, algo que nos queda claro es que da para muchas horas más de discusión y me han pedido que le solicite autorización a nuestras 3 panelistas de extender unos 20 minutos la discusión porque ha generado muchísimo interés. Si alguna no puede, si quiere, avíseme y hacemos una intervención anterior. Ministra, veo que tal vez tiene algún otro compromiso. Sí, yo les agradezco y de verdad que sí, es muy interesante y además poder compartir todos y todo el interés que hay en el tema, porque lo veo en las preguntas y respuestas y he estado tratando de contestar lo más posible también para apoyar esta reapertura a nivel regional, pero sí, lastimosamente me tengo que retirar por motivos de agenda y les pido disculpas. No, pero excelentes sus aportaciones, señora ministra, realmente no nada más interesante lo que están haciendo ustedes, sino digno de darle seguimiento y de que otros países lo puedan aprovechar. Así es que le agradecemos enormemente. Sabemos que tienen una agenda muy ocupada, pero le agradecemos enormemente que nos haya dedicado este tiempo. Quedamos a la orden. Panamá queda a la orden igual para contar la experiencia, para apoyar a otros países. Cuentan con Panamá como aliado para esto. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y les consulto a la subdirectora y a la subsecretaria. ¿Estarían en posibilidad de continuar unos minutos? Claro que sí. ¿Sí? Ministra, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Se la apreciamos mucho. Bueno, empezaría ahora en orden inverso, siguiendo con la intervención de Chile. Nos han desbordado las preguntas, son muchísimas y no vamos a poder definitivamente abordarlas todas ahora. Solamente seleccionaremos algunas y luego Marta nos contará en unos minutos cómo podemos darle seguimiento al interés que ha habido por este evento. Pero, señora subsecretaria, una pregunta que surge también a raíz de lo que mencionó sobre el temor es esto de generar la confianza. Y ahorita en la intervención que nos dio hace unos minutos, habló de estos 3 bloques. Y eso creo que definitivamente puede aportar ese factor de confianza o de reducir el temor. Pero ¿tienen alguna otra estrategia, dado que han detectado esto y que es un punto medular muy importante? ¿Han pensado en cómo esto puede ser abordado en los siguientes meses? Mira, un punto importante es la información. Es decir, nosotros hemos estado trabajando fuertemente para poder obtener información diaria y poder tener la información de todos estos estudios. El compartir esto con los padres ha sido un tema de alta importancia. Por otro lado, hay algo que se suma a esto, es que el padre, por lo menos en el caso de Chile, nosotros este nivel es voluntario. Nosotros estamos trabajando para asumir también un compromiso con la UNESCO, la Agenda 2030, de tener uno de estos niveles obligatorios. Estamos trabajando a nivel de las leyes, de poder poner un nivel, el nivel de transición más alto, el kinder como obligatorio. Pensamos que hay una diferencia. Nosotros hemos tenido una deserción importante
Entonces estamos trabajando con campañas comunicacionales, de hecho tenemos una en alianza con la OEI, que estamos trabajando juntos para poder difundir la importancia de este nivel educativo, el qué pasa si un niño, como ustedes lo pusieron en ese video, que me pareció magistralmente bien logrado, el cómo, al poder transmitirle a los padres de este nivel, que el hecho de que un niño de esta edad se quede en la casa, a diferencia de lo que sucede con los más grandes, que en el retorno sí los envían a clase, aquí hay una pérdida muchísimo mayor. Entonces estamos informando en campañas y mostrando esta información de la vacunación, de lo que es una escuela protectora, enviando videos por los WhatsApp respecto a cómo son los protocolos, mostrando en un canal YouTube a los padres cómo se echan a andar los protocolos en una escuela segura. Excelente, buenísimo. Muchísimas gracias, señora subsecretaria. Muy claro e ilustrativo, y son nuevamente expresiones de la creatividad que se despierta en estos momentos, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. Y señora subdirectora, en el caso de Colombia, una cosa que destaca es la solidez técnica de las intervenciones. Por ejemplo, despertó interés el que saber un poco más sobre los índices que nos comentaba que desarrollaron. No hay espacio para, lamentablemente, para explicarlo, pero me imagino que tendrán ustedes información tal vez en su portal o en si nos puede dirigir a dónde poder acceder a esa información. Y quisiera preguntarle también, recogiendo un poco del público y de los comentarios de la señora subsecretaria, ¿cómo han comunicado ustedes las estrategias y cómo han logrado que las familias se involucren y participen en estas innovaciones que introdujeron? Bueno, Miguel, pues en el chat pusimos el enlace a la estrategia Mis Manos Te Enseñan, que tú mencionaste en el primer segmento. Con mucho gusto podemos compartir la formulación de los índices que presenté, el índice de infraestructura, el de riesgos de niños, el de los municipios y, digamos, el global, que tiene los cuatro componentes. Entonces podemos hacerlo llegar al banco para que pues ustedes lo compartan con los panelistas y con los asistentes al evento. Y ahí, digamos, de verdad Colombia está atenta a acompañar a cualquier gobierno de la región que quiera aprender y usar las lecciones aprendidas, valga la redundancia, de nuestros pilotos, porque sí nos están sirviendo como un referente muy importante. En relación con la segunda parte de la pregunta, pues digamos que ese es un reto importante, trabajar con las familias. Ahí prima el principio de voluntariedad. Nosotros les pedimos que suscriban un documento que es como, digamos, una carta en donde ellos dicen que voluntariamente sus niños regresan a la presencialidad. Estamos generando, y eso se hizo también en Mis Manos Te Enseñan, este acompañamiento en donde se explica de manera detallada cuáles son, digamos, las condiciones de ese retorno a la presencialidad. Y creemos que esta estrategia de radio, yo estaba tratando de responder las preguntas por el chat, nosotros vamos a hacer unos programas de radio, ahora estamos trabajando para publicarlos o ponerlos al aire mejor a la brevedad, que tienen como dos perfiles, un perfil dirigido precisamente a nuestros padres de familia, a nuestros cuidadores, en donde explicamos en un lenguaje muy sencillo cómo lo tenemos que hacer, cómo estamos regresando, cuáles son las características, y para tratar, digamos, como de generar esa confianza. Y un segundo segmento con la sociedad civil. Hemos tenido varias reuniones en semanas pasadas con la academia, con la sociedad civil. Acá hay unas organizaciones que se llaman las cajas de compensación, que son muy importantes, y con ellos estamos tratando de montar esta estrategia para poder hacer estos programas de radio a otro segmento un poco más general, de ciudadanía general y un poco más especializado, en donde ellos, no solamente el gobierno, está diciendo por qué los niños deben regresar, cuáles son los efectos nocivos del aislamiento que hemos tenido ya por más de 13, 14 meses y cuáles son las ventajas de tener ese retorno. Y sin duda, para terminar, la vacunación. La vacunación es, digamos, como esa varita mágica que da confianza a los padres y a los cuidadores y a nuestro talento humano. Teníamos a comienzos de mayo mucho temor en nuestro talento humano, precisamente porque no habían recibido la vacuna, y con esta priorización que hicimos hemos notado
en el 85%, tal vez más, de nuestro personal, de nuestro talento humano, que efectivamente después de recibir la vacuna hay una tranquilidad y hay una mayor disposición para ese retorno. Excelente, muchísimas gracias, clarísimo. También les agradezco mucho estas últimas dos participaciones. Y yo quisiera cerrar este segmento antes de pasarle la palabra a Marta para que formalmente cierre el panel y nos dé las directrices de cómo poder continuar el diálogo. Yo me llevo dos reflexiones de muchas otras que puede haber, pero realmente es un tema apasionante. Excelentes las tres intervenciones, los tres casos, además la forma como lo expusieron. Les agradezco la claridad, lo puntual, que realmente nos permite llevarnos mucha información en muy poco tiempo. Pero me llevo estas dos reflexiones. La primera es, pues, tal vez la más evidente, la importancia de que no se trata solamente de regresar a lo que teníamos antes. Se trata de regresar con grandes retos, por un lado, porque hay un rezago de aprendizaje, y lo comentaron en los tres casos. Hay un gran reto en términos de una afectación socioemocional que se puede haber dado, y en estas edades es muy, muy crítica. Y tercero, esta dimensión que realmente sorprende mucho, y les agradezco la claridad con la que la trataron, que es este temor que sienten incluso las familias. Estos son tres aspectos que definitivamente se tienen que abordar y son retos muy grandes, pero por otro lado, también es muy alentador ver la creatividad, ver la forma como han abordado ustedes esto en muy poco tiempo, literalmente sobre la marcha, y eso da esperanza. Y la segunda reflexión que me llevo y que realmente me ha dejado muy impresionado el día de hoy, y creo que esto es digno de destacar también, que no tiene tanto que ver con el tema particular, sino como la forma como se está abordando tanto en Panamá como en Colombia como en Chile. Yo vi en los tres casos, y me impresionó mucho, que son intervenciones primero con un diagnóstico muy sólido. No son simplemente iniciativas al aire, sino se hace un diagnóstico muy sólido con información. Número dos, son intervenciones bien pensadas, basadas en evidencia, se pilotean, no son simplemente ocurrencias nuevamente, sino hay ese diagnóstico, se hace un diseño serio, basado en evidencia, basado en otras experiencias, y se ponen a prueba y se van mejorando a lo largo del tiempo. Tercero, una implementación muy profesional. Hay los recursos humanos en la región para hacer cosas muy buenas, muy innovadoras. Y el cuarto aspecto, en donde, por supuesto, tenemos que esperar un poco de tiempo para poderlo consolidar, pero ya ustedes nos han compartido algunos datos, es cuáles son los resultados. Y claro, no vamos a poderlos medir hasta que pase un tiempo que termine de implementarse todo el proceso de regreso a la educación presencial. Y eso queda como un tema que ya iniciaron ustedes, pero que seguiremos viendo en el futuro. Pero creo que es un orgullo, siendo perteneciendo a la región, estando en México y viendo lo que está sucediendo en Latinoamérica, que ante un entorno de tanta complejidad y tantos retos, tengamos intervenciones con estos componentes, un diagnóstico bien pensadas, basadas en evidencia, una implementación profesional y con una medición de cuáles están haciendo los resultados. Así es que dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia, también nos trajo estas cosas buenas que implicarán que en el regreso tendremos una base más sólida para atender este grupo, este segmento del ciclo de vida que es tan determinante para las personas y para la región en el futuro. Muchas gracias, un honor participar con ustedes. Les agradezco enormemente la gran capacidad de exposición que nos benefició a todos y le paso la palabra a Marta. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, subdirectora Pulido y subsecretaria Honorato, por las excelentes presentaciones, por el tiempo extra que nos han concedido, también por compartir las experiencias de sus países, ofrecerse a acompañar a otros países en la región y por estar haciendo el esfuerzo de responder en el chat las muchísimas preguntas que han surgido. Gracias a la ministra Castillo también, quien lamentablemente nos tuvo que dejar. Miguel, gracias por una moderación buenísima y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos e incluso estos minutos extra. Realmente nos quedamos con muchos aprendizajes, también muchísimos retos en los que seguir pensando. Vieron en el chat, se han compartido muchos materiales, los panelistas los han compartido. Nosotros también materiales y el link a nuestra página web COVID, en la que van a encontrar más información sobre la respuesta de los servicios de primera infancia en la región a la pandemia
también mapas sobre el estado de reapertura en cada uno de los países, tanto para servicios en centro como para programas de acompañamiento a familias. Esta información la estamos actualizando periódicamente, así que no duden, por favor, en hacernos llegar cualquier material que consideren relevante y que pueda mejorar el contenido de lo que tenemos. Tienen el correo electrónico en pantalla. Les invitamos también a visitar nuestros blogs, Primeros Pasos y Enfoque Educación. En un próximo post vamos a abordar las preguntas que quedaron en responder y también colgaremos el vídeo del evento para que ustedes puedan tener acceso al mismo. También invitarles a conocer nuestro Hub de Conocimiento e Innovación sobre Primera Infancia y el MOOC sobre Políticas Afectivas. Sin tomarles más tiempo, quisiera cerrar con un agradecimiento muy especial a todos quienes han hecho posible este evento, incluyendo el equipo técnico y nuestros intérpretes. Muy buenas tardes a todos y gracias nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad.